There is a place in the north of Colombia where the Magdalena River meets the Caribbean Sea. A magical one, full of life, intense, but friendly. Here, no one is a foreigner. La costa atlántica y toda Colombia está de fiesta porque después de 12 años, nuestro país vuelve a organizar un evento de la ODECABE. Barranquilla será la anfitriona de los Juegos Centroamericanos y el Caribe de 2018. Un despegue total, una vitrina al mundo, contar con escenarios totalmente renovados y un apoyo total y esperamos que este proceso no solamente sea hacer unos juegos, sino que también la dirigencia local desarrolle más el deporte local, que la liga se ponga en las pilas, que haya más apoyo al deporte local. La capital del departamento del Atlántico le ganó el pulso a Ciudad de Panamá y Puerto Cruz, Venezuela. Fiesta que se trasladó desde la ciudad de Veracruz, México, hasta La Arenosa. Contenta porque sabemos que esto es una inmensa alegría para Barranquilla, para el Atlántico, para nuestro país, que cada vez se posiciona más a nivel internacional, que cada vez ven el deporte una herramienta perfecta, una herramienta clave para reducir la desigualdad. Barranquilla ganó la primera medalla de oro de estas justas y espera responder al respaldo de Coldeportes organizando los mejores juegos de la historia.